Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc promueve el uso de la bicicleta para combatir la obesidad y la diabetes, señaló el director de Gestión Ambiental y Movilidad de la demarcación, Javier Ariel Hidalgo Ponce, en el marco de la presentación del Foro Mundial de la Bicicleta que se celebrará en la Ciudad de México del 19 al 23 de abril. Indicó que la delegación Cuauhtémoc presentará el Plan Nacional de Fomento al Uso de la Bicicleta, cuyo objetivo es que para 2024 20% de los viajes en la Ciudad de México se hagan a través de este medio de transporte. La organización vecinal No Más Condominios demandó al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, a la Asamblea Legislativa, a la jefa delegacional en Álvaro Obregón, María Antonieta Hidalgo, y a la titular de Medio Ambiente, Tania Müller, que en el marco de sus respectivas competencias apliquen las medidas necesarias para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda declare una moratoria urbana en Álvaro Obregón, en tanto se deslindan responsabilidades u omisiones de funcionarios públicos tanto en el derrumbe de Avenida Toluca, Colonia Olivar de los Padres, como en más de 90 obras denunciadas por dicha organización. Ante la presunta violación a los derechos humanos por parte de autoridades de la delegación Benito Juárez, vecinos de la Colonia del Valle interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En dicho documento acusan al jefe delegacional Christian von Redich de ordenar al director general de Obras y Desarrollo Urbano derribar diversas porterías de las canchas de fútbol para llevar a cabo la construcción de una cancha de fútbol con gradas y pasto sintético en el Parque Arboledas sin hacer una consulta ciudadana previa. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.